Buenas tardes a todos, que Dios los bendiga, que Dios en esta mañana nos bendiga a todos los que hoy estamos aquí. Ese es el deseo de nuestro corazón y también nuestras oraciones. Hemos empezado a meditar, a estudiar algunos temas que están basados en la epístola de Santiago. Hace 8 días abordábamos una introducción a este tema, y principalmente Santiago, decíamos, Santiago nos invita a tener un cristianismo práctico, a ser de la luz de Dios, o sea, la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, hacerlo de una manera práctica, que sea precisamente un conocimiento que nos ayude a llevarlo a cabo, a poderlo ejercer, practicar. Y hace 8 días que hablábamos de esta introducción, precisamente comentábamos el propósito que tiene esta epístola, pero también comentábamos que tiene mucha similitud, la palabra Santiago tiene mucha similitud, por ejemplo, evoca algunos temas, algunos conceptos del Sermón del Monte, también evoca a principios o verdades o consejos que nos da la Escritura en el libro de Proverbios. Entonces, es un libro muy interesante que nosotros podemos estudiar y meditar en él. Y bueno, creo que una de las cosas que aborda precisamente Santiago, quisiera hoy que pudiéramos abordar este tema, habla de las pruebas, habla de las tentaciones, y es lo que quisiera que pudiéramos hoy revisar sobre las pruebas y las tentaciones, y que observemos en esta epístola precisamente lo que Santiago nos recomienda, nos aconseja en determinadas situaciones. Entonces, eso es lo que vamos a estar el día de hoy estudiando con el favor de Dios, y quisiera invitarle para que hagamos una oración, podamos ponernos en las manos de Dios y pedirle a Él su ayuda. Señor, gracias te damos, Señor, gracias por tu presencia. Gracias porque estás con nosotros, te acercas a nuestras vidas. Gracias porque tenemos la oportunidad y el privilegio de abrir tu palabra, Señor. Señor, estamos hoy delante de ti, Señor, y queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes para que tu palabra, Señor, esté siendo útil, Señor, eficaz, Señor, viva en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que nos ayude, Señor, para poder, Señor amado, comprender estas verdades que están en tu Escritura, Señor. Hoy nos ponemos delante de ti, Señor, queremos encomendarnos a tu Espíritu, queremos, Señor amado, que nos ayudes a comprender y a discernir a través de tu Espíritu, Señor, lo que está aquí escrito, Señor. Hoy dirige nuestros corazones, nuestra mente, Señor. Hoy ayúdanos con tu buen Espíritu a tener el corazón adecuado para recibir tu palabra, Señor. Que sea implantada tu palabra, Señor. Produzca fruto en nuestros corazones. Que hoy sea el propósito, Señor. Que este propósito, Señor, se cumpla en cada uno de los que estamos aquí, en los amados hermanos o amigos que están siguiendo esta transmisión. También oramos por ellos, Señor. Pedimos que también, Señor, tu bendición esté con ellos. Gracias en el nombre de Jesús. Pedimos esto. Amén, Señor. Amén. Pues es gracias a Dios que podemos hacer estas oraciones, es gracias a Cristo Jesús. Dice la Escritura que todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Cristo, Él lo iba a hacer. Entonces, por eso oramos y pedimos estas cosas. Quiero invitarle para que vayamos aquí a la Epístola de Santiago en el capítulo 1. Vamos a estar leyendo algunos versículos de aquí. El primero es del verso 2 al 3 y de ahí vamos a pasar a otros versículos. Son varios versículos que vamos a estar revisando o leyendo en esta mañana. El versículo 2 y 3 del capítulo 1 de Santiago. Recuerde que Santiago es de las primeras epístolas generales que aparecen ahí en la Escritura, y decíamos hace 8 días que inclusive es una de las primeras epístolas que se escribieron cerca del año 45 después de Cristo, no muchos años después de que el Señor Jesucristo había estado en esta tierra y había
ido a la cruz, resucitado y regresó a los cielos. Esta epístola fue escrita destinada precisamente para que el cristianismo fuese un cristianismo práctico. Dice aquí la Escritura, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y vamos a ver también el verso 12, de ahí del verso 12 vamos a leer hasta el versículo 18, por favor. Fíjese cómo emplea conceptos que a lo mejor pues pudieran parecer contrarios a lo que se vive en la prueba. Dice aquí, bienaventurado. En la anterior frase nos decía que tuviéramos gozo. Aquí nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y bueno, aquí el apóstol Santiago nos hace referencia a lo que un cristiano, o lo que un creyente, o lo que una persona que está precisamente en este deseo de buscar a Dios puede experimentar, y aborda sobre temas que tienen que ver con la prueba y la tentación. Quiero que podamos el día de hoy comprender precisamente a qué se refería Santiago cuando hablaba de las pruebas y de las tentaciones. A veces podemos pensar que la prueba y la tentación también son cuestiones diferentes, pero siempre que hay pruebas va a estar acompañada de una tentación. Y las pruebas normalmente tienen que ver con circunstancias, situaciones que podemos vivir. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que queremos buscar a Dios, podemos vivir pruebas, podemos vivir situaciones, circunstancias donde se conjugan varios factores. Hay varias cosas que se están como que conjugando, están ahí interviniendo, y podríamos decir que la tentación ya es algo más específico, una invitación a hacer algo indebido. Pero la prueba conjuga una gran cantidad de factores. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que comprendamos esto que estoy tratando de describir. El apóstol Pedro había sido probado y había sido puesto en una situación donde estaba siendo probada su fe, su confianza en Cristo. Y hubo varias circunstancias que se conjugaron para que Pedro estuviese en una prueba. Pero la tentación, de una manera muy clara para Pedro, fue que negara al Señor Jesucristo. Entonces, hubo varias cosas, se conjugaron varias cosas. Jesús había sido arrestado, él previamente se había atado con sus dichos, con sus palabras. No, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, aun si fuera necesario, a la misma muerte.
Y entonces Jesús es tomado preso, lo llevan, lo empiezan a enjuiciar, y Pedro ahí va siguiendo de lejos a Jesús, entra ahí a la casa del sumo sacerdote donde estaba Cristo siendo interrogado, y ve todas las situaciones, ve la multitud, ve los soldados, ve cómo Jesús estaba siendo oprimido o tratado precisamente de intimidar a Jesús, y él mismo se intimida con todas esas circunstancias. Ahí está conjugándose la serie de factores que estaban poniendo a prueba, precisamente poniendo a prueba la vida de Pedro o la fe de Pedro. Y hubo un momento, o hubo ciertos momentos muy particulares, donde la tentación estuvo muy dirigida hacia Pedro, y esa tentación le invitaba precisamente a caer en una falta, a caer en un pecado, que era el negar a Cristo. Y entonces, cuando algunas personas vieron a Pedro, le dijeron: este hombre también ha andado con Cristo. ¿Y qué dice él cuando escucha esa frase? Entonces ahí quizás en su mente, en su interior, una serie de cosas empezaron a surgir. Tuvo miedo, ¿y qué hizo? Negó a Jesús, dice: no lo conozco. Y bueno, así la segunda y así la tercera. Entonces fue precisamente una tentación, precisamente a negar a Cristo. Y eso conjugaba más cosas, porque no solamente rechazó a Cristo, conocerlo, negar a Cristo, sino que se involucraron otras cosas. O sea, la misma tentación lo llevó a caer en otras cosas, en otros pecados, en mentir, en maldecir y hasta en jurar y ese tipo de cosas. Entonces, esa tentación, esa prueba que fue lanzada, o que tuvo también una tentación específica, lo llevó a más cosas. Entonces, esto es lo que yo refiero precisamente como las pruebas y las tentaciones. Hay distintas pruebas que podemos vivir, hay distintas pruebas que podemos pasar, pero la tentación es un ataque, una invitación muy directa a tu vida a cometer algo que precisamente no va a agradar a Dios. Y esto es lo que aborda Santiago. Santiago, en aquel entonces, el apóstol Santiago, hablándole a los judíos, primeramente a los judíos les hablaba diciéndoles que ellos precisamente estaban viviendo tiempos difíciles, persecuciones, hostigamiento por otras personas, el rechazo de las demás personas, la gente los rechazaba, y por eso les habla de las pruebas, pero también les hace referencia a que guardaran su vida, porque iba a haber tentaciones en medio de esas pruebas. Ahora, en algunos momentos la Escritura, cuando hace referencia a la prueba, se refiere a lo mismo, se refiere tanto a la tentación como a todo ese conjunto de cosas que estarán asaltando la vida de un creyente. Y esto que yo le externo, lo que yo quiero que nosotros hoy podamos entender, es que a veces las pruebas, a veces las dificultades para nosotros pueden perseguir un propósito o tener un propósito. Y a veces ese propósito, mire, debemos de verlo de dos formas. En la tentación y en la prueba enfrentamos distintos propósitos. Y existe el propósito de Dios. Esto usted lo debe tener en cuenta. ¿Cuál es el propósito de Dios en esta prueba y en esta tentación? O sea, Dios tiene un propósito. Yo me encuentro en una prueba, yo estoy en una tentación. Y seguramente Dios tiene un propósito en mi vida, en esta situación, en esta circunstancia. ¿Cuál es ese propósito? Es importante que usted piense en ese propósito. Y segundo, existe otro propósito. Hay otra persona, hay otro ser que tiene también otro propósito sobre usted. Y es el diablo, es el enemigo, es el adversario de su alma. Entonces, cada vez que enfrentamos pruebas o tentaciones, vamos a entenderlo de esta forma. Primero, Dios tiene un propósito sobre nosotros en esa prueba. Y también hay otro propósito. El maligno tiene un propósito sobre esa prueba y esa tentación que usted está pasando o está viviendo.
Sin embargo, lo que Santiago trata de hacernos ver es aclararnos de quiénes vienen las tentaciones, para que ninguno de nosotros nos confundamos, para que no haya en nosotros incertidumbre, no haya duda, no haya confusión, para que no erremos, para que no caigamos en el pecado y para que podamos pasar la prueba. Precisamente Santiago se encarga de definirnos cuáles son los dos propósitos y que esos propósitos realmente van a tener el primer propósito que viene de parte de Dios, tiene un propósito excelente, decía aquí la epístola, dice, para que podamos alcanzar precisamente la corona, podamos alcanzar precisamente esa corona, y nuestra fe es probada, es de alguna forma puesta a prueba. Pero Dios quiere ayudarnos a pasar precisamente toda prueba, toda dificultad, toda situación que podamos nosotros estar atravesando. Vamos a ver el verso 12 de aquí de Santiago 1:12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, que dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y bueno, Santiago precisamente trata de llevarnos a ver ese propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios sobre nosotros en toda prueba, en toda tentación? Que nosotros podamos estar firmes, resistir en la prueba. Que podamos nosotros pasar, soportar esa tentación, resistir la prueba. Porque Dios tiene un propósito y el propósito es que usted pueda encontrar la corona de vida. Ahora, esta frase de corona de vida se refiere a que Dios quiere llevarnos precisamente a la eternidad, darnos un galardón para poder estar con Él en la eternidad. Y de alguna forma Santiago también empieza a tratar de aclararnos que la tentación y la prueba son situaciones que quieren ponerse en nuestro camino para que no alcancemos ese objetivo, ese propósito, el propósito de llegar con Dios, llegar precisamente a la eternidad. Esto es precisamente algo de lo que nos define precisamente Santiago, y yo quisiera que abordáramos algunas cosas interesantes de esta epístola. Bueno, algo que seguramente es necesario que nosotros entendamos sobre las pruebas y tentaciones, que a veces se ocupan sinónimos sobre esto. A veces seducción, atracción, fascinación, invitación, son cosas que la Biblia hace referencia sobre la tentación. Y la Escritura quiere que nosotros podamos comprender el origen también de la tentación. Santiago quería aclararnos eso. Algunas personas pensaban, seguramente yo estoy siendo perseguido porque Dios, algo no he hecho bien con Dios. O todavía Dios quiere que de alguna forma en mi vida cambie estas cosas. Y quizás pensaban que Dios era el causante, el originador de las tentaciones. Y bueno, Santiago nos ayuda a aclarar estas ideas. El origen de la tentación no procede de Dios. Eso es lo que nos deja entender primeramente Santiago. ¿Y esto sabe por qué es importante? Esto es importante porque de alguna forma a veces podemos decir, es que Dios me ha puesto en tentación. Dios está metiéndome en una tentación y Santiago se ocupa precisamente de ponernos claro. No es así. Vamos a ver lo que dice aquí el verso 13. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, la Escritura aquí y Santiago nos ayuda a comprender esto. El propósito, o más bien el origen, de dónde procede la tentación. Toda prueba, toda dificultad, no es porque Dios de alguna manera esté mandando esa tentación, invitando o incitando a los hombres a la tentación o a momentos de dificultad.
no procede de parte de Dios. ¿Sabe? Esto también tiene mucha relación porque algunas personas llegan a preguntarse, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué existe el mal? Si Dios es un Dios de amor, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué entonces existe la violencia, el mal y todas esas cosas? ¿Por qué existe lo malo? Si Dios nunca hubiera querido que el hombre pecara, ¿por qué Dios creó el mal? Y ese es el error en que algunas personas caen, pensar que Dios ha creado el mal. La verdad es que no es así. Dios no creó el mal. Dios no originó el mal. Dios hizo seres y esos seres se inclinaron por lo malo. Se inclinaron por lo malo. Por ejemplo, Dios hizo ángeles perfectos, santos. Hizo también en este caso al que nosotros conocemos como Satanás, pero Dios no lo hizo como un ser malo, como un ser perverso, no lo hizo como un ser malo. Dios lo hizo perfecto, dice que era perfecto desde el día de su creación, hasta el día en que se halló en él maldad. Ese ser decidió corromperse. Y así es precisamente el hombre. El hombre ha sido creado según el propósito de Dios. O sea, Dios ha hecho al hombre, dice, ha puesto al hombre recto, lo ha hecho con una inocencia, con una voluntad de poder decidir y de escoger caminos buenos, pero el hombre ha decidido escoger caminos malos en mayoría de las ocasiones. Entonces, por eso la Escritura aquí, Santiago, nos trata de hacer entender el origen de toda tentación, el origen que existe en el mal, no procede de Dios. Esto ha sido a causa del hombre. Entonces, Dios nada tiene que ver con la tentación, con el mal, y esto era importante. Esto era importante que lo entendieran los creyentes en ese entonces. Ahora, esto está relacionado con el propósito que tiene Dios. Ese propósito que tiene Dios es ayudarnos a superar esas tentaciones, a pasar y a ir adelante de esas pruebas. Esto está relacionado con lo que dice el propósito. Lo leíamos ya nosotros en el verso 12. El propósito de Dios es que nosotros podamos resistir la prueba. Y habiendo pasado esa prueba, nosotros podamos alcanzar precisamente la corona de vida que Él ha prometido a los que le aman. Entonces, Santiago nos lleva precisamente a entender esto. Aquí la pregunta entonces sería, ¿de dónde procede la tentación? ¿O cuál es el origen de la tentación? Yo quiero hablarte precisamente de cuáles son los orígenes, porque existen varias cosas. Ahora, se conjugan todas estas situaciones y vienen las pruebas y viene la tentación sobre tu vida. Y esto es necesario que nosotros entendamos para el momento en que tú estás pasando una tentación, una prueba en tu vida. ¿De dónde se origina esto? Quiero hablarte porque hay tres razones o hay tres cuestiones, podríamos decir tres factores o tres circunstancias, situaciones que se conjugan para que se origine precisamente la tentación. Y quiero hablarte que la primera de ellas es precisamente el diablo. El diablo es el que ha incitado y ha originado el mal precisamente en la creación. En toda la creación de Dios, el diablo es el que originó, el que promovió precisamente el mal. Y entonces procede del diablo, la tentación procede del diablo. Hay otra fuente o hay otra situación de donde procede precisamente la tentación, y es el mundo. Y la siguiente es el corazón del hombre. Son estas tres cosas. Es el diablo, es el mundo y es el corazón del hombre. Cuando estas cuestiones empiezan precisamente a interactuar o empiezan a conjugarse, vienen las pruebas y vienen las tentaciones. Y ahorita vamos a entender un poco sobre esto. De aquí surge y de aquí se origina precisamente la tentación. Hablando del diablo, la Biblia nos dice que Satanás, el diablo, la palabra diablo quiere decir precisamente, Satanás quiere decir el adversario. El diablo quiere decir calumniador.
Entonces, Satanás y el diablo se refieren al mismo ser. Y Satanás, que es el adversario del hombre, ha querido precisamente poner distintas situaciones delante del hombre para que el hombre no alcance su salvación, para que no alcance redención, para que no alcance la vida eterna. Pero una de las funciones que le llama la Escritura a Satanás, o que se refiere la palabra de Dios hacia Satanás, lo llama el tentador. Satanás es conocido como el tentador. Y si nosotros pudiéramos ir así a varios textos de la Escritura, quizás algunos de ellos usted lo tendrá presente conforme lo refiera, pero vemos precisamente esta función de Satanás. La función de Satanás era precisamente tentar al hombre, probar al hombre, acercar e invitar al hombre para que haga cosas indebidas, que hiciera algo que iba en contra de la voluntad de Dios y del propósito de Dios. Y precisamente ahí podemos ir entendiendo a qué se refiere la tentación. La tentación nos va a estar invitando a hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y mire, hablando precisamente de algunos eventos que nos habla la Escritura, nos habla, por ejemplo, desde la misma aparición del hombre sobre la humanidad, perdón, la aparición del hombre sobre la tierra, nos hace referencia a cómo desde ese momento Satanás incitó al hombre a hacer lo malo, invitó al hombre a hacer algo contrario a los planes de Dios y los propósitos de Dios. ¿Y qué fue? Usted conoce quizás ese relato. Muchos de nosotros los conocemos quizás desde muy chicos. Nuestros padres, nuestra abuela, o a lo mejor alguna persona de la iglesia, de una congregación, nos hablaba precisamente de esos personajes. Y mire, a pesar de que conocemos esos relatos, esas historias, pareciera que esos relatos y esas historias no hemos aprendido de ello. Porque cuántas personas siguen cayendo en la tentación conociendo relatos como el relato de Adán y de Eva. Entonces vemos desde ese momento cómo Satanás fungió un papel de tentador. Él es el que tienta al hombre, él es el que invita al hombre, va a hacer todo lo necesario para que tú creas precisamente a lo que él dice, para que tú y yo caigamos en lo que él nos invita. Y entonces va a poner delante de ti ideas, pensamientos, va a venir imágenes, van a haber situaciones, y a lo mejor algunas personas dicen: no, pero es que a mí nunca me ha pasado eso, yo nunca he visto al diablo. No, el diablo nunca se ha acercado a mí para decirme esas cosas. Y mire, el hecho de que el diablo tiente a las personas no quiere decir que lo va a hacer de manera presencial, de manera ahí apareciéndose, revelándose ante nuestros ojos, poderlo ver y ver cómo es él y oír su voz. O sea, no es lo común. Pero ¿cómo lo va a hacer el diablo? Lo va a hacer a través de ideas y pensamientos que lanza sobre ahí, sobre tu corazón, sobre tu mente. El diablo lo hace, y no solamente el diablo tiene todo un equipo, todo un grupo de personas que están a su merced, a su servicio. Son los demonios, son aquellos que se conocen como ángeles caídos. Y entonces están precisamente al servicio, trabajando y colaborando con el diablo, con Satanás, para buscar que el hombre no alcance los propósitos de Dios, no encuentre el plan de Dios en su vida. Entonces vemos a este ser y lo denomina la Escritura como el tentador. Ahora, decíamos de Adán y Eva, él tentó a Adán y a Eva para que comieran de ese fruto prohibido, y los tentó precisamente hacia la desobediencia, los invitó a desobedecer. Por ejemplo, en el caso de Job, vemos la Escritura que Job era un hombre temeroso de Dios, era un hombre prudente, era un hombre sabio, era un hombre que amaba a Dios y que confiaba mucho en Dios. Pero Satanás pidió precisamente a Dios, Satanás pidió a Dios y le dijo a Dios: déjame tocar a Job, déjame destruir todo lo que él tiene. Déjame hacer estas cosas para que veas cómo Job solamente te busca por lo que tú le has dado, como tú le has hecho vallado, como tú lo has bendecido, como tú lo has prosperado. Entonces mira, por eso Job dice que te ama. Pero si tú tocas cada una de esas cosas que él tiene,
Entonces vas a ver cómo él se hace hacia atrás, o sea, vuelve atrás, se aparta de lo que él ha dicho. Y entonces vemos ahí otro caso, Satanás pidiendo a Job para ser tentado, para tentar a Job. Entonces Satanás como el tentador. Es el mismo ser que incitó también a David en una ocasión. Lo incitó a David para que hiciese un censo del pueblo de Israel, y entonces la gente o el mismo Israel se sintiera orgulloso de que ellos eran una gran cantidad de personas, era un pueblo muy grande, por ellos estaban fuertes, ellos habían conquistado muchas cosas, y entonces incitó Satanás a David para hacer esa labor, lo cual fue desagradable a los ojos de Dios. Entonces Satanás invita. Satanás está haciendo una invitación hacia las personas a hacer cosas que son contrarias. Fue el que pidió precisamente a Pedro. Y Jesús le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearlos. Y entonces Jesús le decía precisamente cómo Satanás había pedido a Pedro para ponerlo en tal situación y probar su fe, y que fuese probado Pedro si realmente iba a ser ese discípulo o iba a ser un verdadero seguidor. Y entonces Pedro fue precisamente puesto a prueba. Mira, es un ser tan terrible en ese sentido que pues no se midió con el mismo Cristo. No tuvo temor de tentar al mismo Señor Jesucristo. Los demonios, cuando veían que Cristo llegaba a un lugar, tenían miedo. Has venido aquí antes de tiempo para destruirnos, para atormentarnos. Los demonios, cuando veían a Jesús, tenían precisamente miedo de Cristo. Daban voces como de dolor, de angustia, de un aullido. Daban ese tipo de expresiones, manifestando que tenían temor precisamente de Cristo. Pero Satanás, con todo y que era Cristo, se acercó a él a tentarlo. Entonces, con esto trato de decirte que tú tienes un adversario, y ese adversario se llama Satanás. El apóstol Pedro nos decía de él que es como un león rugiente y está mirando a quién va a devorar. Mira, hoy aquí estamos sentados, aquí estamos en este lugar reunidos, alabando a Dios hace un momento, escuchando su mensaje, pero seguramente Satanás estará buscando de qué manera hacer que en tu vida espiritual haya algo que te estorbe en el camino de Dios. Y estará pensando y buscará de alguna manera qué hacer en tu vida para destruirte, estorbarte e impedir que tú vayas a la gloria con Dios. Que tú sigas buscando a Dios, que tú sigas asistiendo, que tú sigas escuchando el mensaje, que tú tomes decisiones con Dios, que tú seas firme precisamente en tu búsqueda de Dios. Satanás estará buscando qué cosa hacer, de qué manera hacer para que tú estés siendo impedido, estorbado, para que sigas en el camino de Dios. Tienes un adversario. Hay un adversario que se llama Satanás, que no quiere que tú llegues a la gloria con Cristo, que no quiere que tú te salves, que no quiere que tú entregues tu vida a Dios. Y quiero decirte algo. Tú tienes, y Jesús aquí nos invita a que nosotros podamos resistir al diablo, podamos buscar con toda firmeza a Dios. Ahora, quiero hablarte ahora sobre el otro aspecto, el mundo. Y hablando del mundo, es otra de las cosas que se conjuga para que las tentaciones y las pruebas vengan sobre nosotros y tengan cierto poder o cierta influencia. Ya hablando un poco de Satanás, podemos ver que él va a hacer todo lo posible para tratar de impedir tu vida. Pero sabes, ocupa muchas cosas de este mundo. Ocupa muchas cosas de aquí y parece que nos pinta este mundo como un mundo muy atractivo, como un mundo adecuado, como las mejores cosas que podemos tener en esta tierra.
y pone muchos ofrecimientos para seducirnos. Ocupa el mundo con sus atractivos, con las cosas que hay aquí en esta tierra, para tratar de seducir nuestra vida. Busca cautivar con el mundo, y el mismo mundo, mira, parece que tiene una cierta atracción sobre nosotros, o sobre los hombres o personas. Y cuando hablo del mundo, no me refiero en sí a la creación, me refiero a todo lo que hay en esta tierra. Los deseos, los placeres, las cosas que anhelan los hombres sobre esta tierra, las glorias de este mundo. Jesús fue tentado, por ejemplo, en distintas cosas: la vanagloria del mundo, que fuera exaltado, que fuese reconocido, que la gente lo aplaudiera, lo ovacionara, dijera: es un grande hombre. Jesús fue tentado, por ejemplo, en querer hacer cosas de Dios de una manera ilegítima, en querer precisamente alcanzar cosas de este mundo, los reinos de esta tierra. Le fue ofrecido los reinos de esta tierra a Jesús, y dice, y la gloria de ellos. Entonces, el mundo tiene muchos ofrecimientos para una alma. Tiene muchos ofrecimientos, y el mundo busca cautivar y quiere lograr que tu alma se ancle a las cosas de aquí abajo y no mires lo de allá arriba. Que tu vida esté anclada solamente en las cosas de aquí, solamente anclado en las cosas de aquí, y pierdes de vista lo eterno, la vida eterna, la salvación, el reino allá arriba, el que Dios tiene una casa preparada en los cielos para todos aquellos que le aman, que buscan, que hacen su voluntad, que allá en el cielo ya no va a haber más enfermedad, allá no hay más tristeza, allá en el cielo ya no va a haber más desgracias, más aflicción, allá ya no va a haber más lágrimas. Y sabes, muchas de esas cosas no piensa el hombre. No piensa el hombre en eso. Las angustias que tú vives en esta tierra un día se van a acabar, y los que lleguen a la gloria con Dios van a encontrar realmente gozo, paz, amor y mucha bendición en el reino de Dios. Pero la verdad es que las personas que solamente miran en las cosas de aquí abajo, a veces hasta piensan que eso es una locura. Eso, no, ¿cómo crees? Eso es una locura. Tengo que ocuparme de mi trabajo. Es que tengo muchos planes en esta tierra, y solamente está pensando en las cosas de aquí abajo, y no se está preparando para lo eterno. ¿Sabes? No sé si tú conocías o has oído de un hombre llamado Salomón. Salomón es un hombre que fue un hombre muy rico, un hombre que tuvo muchas cosas, un hombre que alcanzó muchas cosas en su vida. Si tú lees, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, él escribió ese libro, el libro de Eclesiastés, en el capítulo 2. Si tú lees ese libro, mira, nos habla en ese capítulo, nos habla de muchas cosas que él quiso buscar, alcanzar, para tratar de sentirse pleno, de sentirse el hombre más dichoso, de sentirse un hombre realizado, un hombre exitoso, un hombre que diera rienda suelta a los placeres, que él pudiera ser un hombre que alcanzara todos los deseos de su corazón. Y mira, yo creo que de entre los hombres en esta tierra, pocos hombres han podido y han alcanzado a hacer todo eso. Han alcanzado a hacer todo eso. Mira, quiero hablarte de algunas cosas que decía precisamente Salomón. Desde el capítulo 1 empieza él a hablar de esto. En el verso 17, Eclesiastés 1:17. No vamos a leer todos los textos, solamente algunas cosas que quiero resaltar. Capítulo 1, verso 17 dice: dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a entender, dice, y también a entender las locuras y los desvaríos. Y él se pone a buscar conocer o tener mucho conocimiento. Saber muchas cosas, él se dedicó a eso. ¿Qué más hizo? En el capítulo 2 ahora nos dice, después de que estudió mucho, después se va a buscar momentos de alegría. En el capítulo 2, verso 1 dice, y dediqué, dice, dije yo en mi corazón,
ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes. Quiso tener momentos de mucha alegría, que hubiese gente que a lo mejor le hiciese estar riéndose, alegre, contento, que la tristeza no estuviera en él, que el vacío se ahogara un poco en la alegría y él estuviese contento, momentos de mucha sonrisa. Pero por cierto, dentro de uno de los proverbios dice que aunque abundara la alegría, aunque hubiese momentos de alegría, dentro del mismo corazón del hombre habría tristeza. En el verso 2 dice: a la risa dije enloqueces. ¿Qué más se dedicó Salomón? Dice en el verso 3: puse en mi corazón agasajar mi carne con vino. O sea, se dio a los placeres de beber. El verso 4: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice de huertos y jardines, planté de ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Verso 7: compré siervos y siervas. También dice: tuve posesiones de vacas, ovejas, etcétera. ¿Qué más hizo? Me amontoné también de plata y de oro. En el verso 8 dice: me amontoné también de plata y de oro y de tesoros preciosos o preciados de reyes y de provincias. El verso 10: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseasen, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esto fue para mí de toda mi faena. Y bueno, después del verso, de este verso, del verso 11 en adelante, ¿sabes? Da un giro todo lo que Salomón dice. Quiero hacer una pausa porque de alguna forma lo que Salomón ahí estaba diciendo es todos los placeres que él alcanzó. Hizo todo lo que le vino a su corazón. Alcanzó y buscó todo lo que vieron sus ojos, lo que deseaba, él lo buscaba. Oro, riquezas, mujeres, placeres, vino, construyó sus casas, hizo varias cosas ahí, sus jardines muy grandes, muy hermosos, todo lo hizo. O sea, todo lo que le vino a su corazón, eso hizo. Pero después del verso 11, la descripción da un giro. ¿Sabes por qué? Porque Salomón hace muchas preguntas. Y las preguntas eran: ¿qué provecho tengo en todo esto? Todo esto es aflicción de espíritu. Y Salomón dice: inclusive aborrezco todas estas cosas, han traído solamente aflicción en mi corazón, en mi espíritu. Eso quería decir que Salomón, con todos esos placeres, lo único que había hecho era hacer más grande el vacío de su corazón. Alcanzando todas esas cosas, haciendo todo eso, lo único que le había hecho entender es que el corazón o su vacío, el vacío de su corazón cada vez se hacía más grande. Y mira, en el mundo, el mundo nos quiere llevar a mirar las cosas de aquí como Salomón fue guiado a ver todas las cosas de aquí. Seducido, cautivado, atraído, y su alma estaba siendo anclada en las cosas de este mundo. Pero el mismo Salomón se daba cuenta de qué sirve todo esto. ¿Qué provecho tengo? Lo único que he tenido es que mi alma esté afligida, angustiada, vacía. Nada hay nuevo debajo del sol. Todo es vanidad, decía. Todo está vacío, todo es hueco. Y muchas veces así está el hombre. Cuando está buscando las cosas del mundo, se da cuenta que nada de eso satisface, llena y le hace sentirse pleno. Ahora, la verdad es que buscar las cosas del mundo lleva un grande riesgo en tu vida espiritual. Y no me refiero a que trabajes y hagas tu labor como esposo, como padre, o como esposa haciendo tus deberes y tus labores. Me refiero a aquellas situaciones donde estás anteponiendo las cosas de este mundo y los placeres de este mundo y los ofrecimientos de este mundo por querer, o sea, los antepones a buscar a Dios.
Para ti es más importante eso. Para ti le das más valor a eso. Y ese es el riesgo en las cosas del mundo. El mundo gradualmente te lleva a perderle o a que a lo eterno le pierdas tú el valor, el interés y el sentido. Y las cosas espirituales para ti son locura. Y las cosas espirituales para ti son un fastidio. Y las cosas espirituales ya no tienen el valor. Le das más valor a tu trabajo, le das más valor a las cosas de este mundo, a los placeres, a un día de fiesta, a estar en el baile, a estar tomando, a estar haciendo ciertas cosas de este mundo, y no le das valor a lo espiritual. Meditar en la palabra de Dios, cambiar tu vida, transformar tu vida con la gracia de Dios, con la obra de Dios, le das más valor a las cosas de este mundo, y las cosas espirituales son locura para ti. Pierde el interés y el valor, lo eterno en la vida del hombre, cuando está buscando solamente las cosas de este mundo. Una reunión, oh, ¿cómo crees? Tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer. Es que mira, estoy cansado, es que necesito hacer esto, es que mira, tengo un pendiente, y mira, a veces la gente antepone otras cosas, es que me invitaron a cierto lugar, voy a ir a hacer estas cosas, y busca los placeres, las diversiones, una reunión espiritual, una reunión donde se busca a Dios, donde se busca escudriñar la palabra, esas cosas pasan a cosas realmente, si tengo tiempo. Es que no sé si tenga tiempo, es que no sé si pueda, es que no sé si me alcance el día, es que mira, la verdad tengo muchas cosas. Y ahí intervienen muchas excusas y muchos pretextos que los hombres tienen. ¿Sabes eso qué refleja? El corazón de una persona que su mente, su corazón, su alma están en lo de aquí abajo, y lo eterno ha perdido sentido a su vida. Un día de reunión. Oye, pero ¿cuánto tiempo es? ¿Nos vamos a tardar mucho? Oye, pero es que a esa hora es la hora del desayuno. Es que es el día que acostumbro a irme ahí a la barbacoa, irme a hacer esto, ir a hacer aquello, es el día que más tarde me paro. Y entonces las cosas del mundo son más atractivas que las cuestiones realmente espirituales. Oye, pero a esa hora... Es que esa hora es la del programa favorito. Es que es el partido, es que es la serie de televisión, es que es el reality, y es esto y es aquello. Y entonces la gente antepone las cosas del mundo por lo espiritual. Y quiero decirte algo. Qué triste es que tú hayas caído a tal grado que le das más peso y que tiene más interés para ti lo terrenal, las cosas de este mundo, que lo espiritual. Y la verdad es que eso debiera de hacerte reflexionar y debiera de hacerte meditar y empezar a comprender por qué tu vida está así. ¿Por qué tu familia está así? ¿Por qué tu matrimonio está así? ¿Por qué tú como cristiano no le das lo eterno, no le das peso a lo eterno? Tú que estás buscando a Dios, tú que quieres buscar a Dios, no le das peso a lo eterno. ¿Y por qué las tentaciones son tan fuertes en tu vida? ¿Y por qué de repente la tentación te lleva precisamente a caer? ¿Sabes por qué? Porque el afán de este mundo, el engaño de las riquezas, están ahogando la palabra de Dios en tu vida. Porque le estás dando más tiempo a lo de este mundo que a Dios en tu vida. Entonces el mundo va a generar un grande riesgo en la vida espiritual. Ahora, la verdad es que Jesús nos dijo que teníamos que permanecer en el mundo, a los creyentes. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y eso es lo que quiere hacer Dios en la vida de un creyente, guardarnos del mundo. Paso a lo siguiente, que es precisamente el corazón del hombre. La Escritura dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus propias perversiones. Dios ha puesto en el corazón del hombre eternidad, para que valoremos lo eterno. Y mira, yo no dudo que cuando eras tú un niño, independientemente de la religión donde estabas, independientemente de quién es el que te hablaba, de Dios o de algo espiritual, eso espiritual producía en ti un anhelo de buscar. Escucha.
escuchabas un cantito, ibas a la escuela dominical, o a lo mejor hasta una persona ahí muy adentrada a una iglesia, a una congregación o a la iglesia católica, te hablaba algo de Dios y eso nutría tu alma. Eso nutría, bendecía tu vida, te llamaba la atención, producía en ti un interés de querer conocer, de saber, un canto, a lo mejor hasta nutría tu corazón, tu vida. Y eso habla de lo que Dios ha hecho y puesto en nuestros corazones. Pero conforme el hombre crece, se va apartando de Dios. Entonces, el corazón es otra de las cosas que intervienen para que las pruebas y las tentaciones se den y vengan a cada uno de nosotros. Santiago nos lleva a ver precisamente eso. Y Santiago nos hace referencia sobre las concupiscencias. Vamos a ver lo que dice aquí Santiago capítulo 1, el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí la palabra concupiscencia se refiere a las pasiones, se refiere a los deseos, se refiere a aquellas cosas que están desenfrenadas, aquellos deseos que tiene el hombre y que se han desenfrenado en su vida. Por ejemplo, realmente los hombres tienen deseos y somos así, estamos constituidos. Estamos constituidos por deseos. Hay deseos en nuestra vida. Desde que nace la persona tiene deseos. Hay deseos en él. Hay deseos en su vida. Los deseos, de alguna forma, debemos nosotros de cuidar los deseos. Cuando esos deseos se exacerban, se incrementan, crecen, controlan la vida del hombre, le van a llevar al pecado. Y eso es lo que Santiago está haciendo referencia cuando habla de concupiscencias. Se refiere a aquellos deseos que han gobernado en las vidas de personas que les han inducido precisamente al pecado. Por ejemplo, hay distintos deseos. La persona puede tener el deseo de comer, ¿y eso será un pecado? No, es una necesidad normal, natural del hombre, comer, probar el alimento. Pero si ese deseo se sale de control, aquella persona cae en un pecado que se conoce como glotonería. Y entonces la persona está comiendo a toda hora y por cualquier razón y por cualquier situación está comiendo y come y come y come. Entonces es un deseo que se ha desenfrenado en su vida. Están otros deseos, por ejemplo, hay un deseo donde el hombre desea saciar su sed y tiene que beber algún líquido. Entonces los hombres a veces tratan precisamente de tratar de saciar su sed. Y a veces los hombres, por ejemplo, tratan de saciar esa sed y buscan de alguna manera que eso se convierta en algo satisfactorio en su vida. Y entonces a lo mejor prueba el alcohol, prueba el vino, prueba alguna bebida embriagante. ¿Y qué va a generar eso? Va a desatar en él un deseo que se sale de control. Y entonces después se convierte en un esclavo del alcohol. Está atrapado precisamente en el alcohol. Los deseos están en el hombre. Y quiero decirte que esos deseos, vamos a ver lo que nos decía aquí Jesús. Marcos 7, verso 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, aquí Jesús, si lo acompañamos con lo que decía Santiago, de dónde se origina el pecado, de dónde se origina la tentación. La tentación se origina de los deseos que están en el corazón del hombre. Esas pasiones, esas concupiscencias, donde el hombre, por no controlar esas pasiones, entonces va a caer ahí en estos pecados, como dice aquí.
adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, y eso precisamente los deseos te van a llevar a que tú practiques alguno de esos pecados. Un deseo sexual exacerbado, descontrolado, pues te va a llevar al adulterio, te va a llevar a la fornicación, te va a llevar ahí a la masturbación, te va a llevar a hacerle infiel ahí a la persona con la que tú estás relacionada, tu esposa, tu esposo, te va a llevar a la codicia ahí, de codiciar precisamente mujeres a través del internet, a través de videos, a través de películas, en la calle, y todo eso te va a llevar. Imagínate el deseo sexual que la persona tiene y lo tiene descontrolado, exacerbado, está ahí sin control, y su corazón y en su interior está pensando en esas cosas, va a ser guiado precisamente a caer en esos pecados. Y así, hablando del homicidio, si tú no eres una persona que cuidas el enojo en tu vida, esa ira, ese deseo de indignación, esa situación donde algo te indigna, te molesta, despierta en ti una pasión, y entonces si tú no cuidas esa pasión, mira, eso después se va a convertir en homicidio. Eso es lo que dijo Jesús. ¿Recuerda lo que hablaba Jesús en el Sermón del Monte? Por eso Santiago nos conecta con ese sermón cuando Jesús hablaba en Mateo 5. Estaba hablando precisamente de estas cosas. ¿Y sabes a dónde se iba? A la raíz del problema. Una de las raíces del problema es el corazón del hombre. Esas pasiones que están en su corazón y que no han sido crucificadas, que no has renunciado a esas cosas, te van a llevar al pecado. Jesús, hablando precisamente en Mateo capítulo 5, el verso 21, habla de la ira, del 21 al 26. Después habla de los pecados sexuales, hablando específicamente del adulterio, del verso 27 al verso 32. Y entonces Jesús nos enseña precisamente cuál es la raíz del mal. Una de las raíces del mal son las cosas que el hombre tiene en su corazón. De ahí que Proverbios nos aconseja algo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cuál es el pensamiento del hombre en su corazón? Tal es él. Si en tu corazón, si en tu pensamiento, si en tu interior, si en tu ser están deseos, tienes que cuidar esos deseos y apagar esos deseos. Si en tu interior y en tu corazón hay pensamientos que te van a inculcar o que te van a inducir, que te van a invitar hacia el pecado, quita esos pensamientos de tu corazón. Saca esos pensamientos de tu corazón, porque si no, eso se va a generar en ti una fuerte tentación. Recuerda lo que decía Santiago: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, en el verso 14, Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, mira, Santiago nos quiere llevar a una cosa. A lo mejor es difícil que evites que el diablo esté cerca de ti y va a estar ahí constantemente. Por decirlo de esta manera, es un factor externo a ti. El diablo, el mundo, son cosas externas a ti. Y no siempre o no tan fácilmente tendrás tú control para evitar esos factores externos a ti, el mundo y la obra del diablo. Estará ahí buscando cómo lanzarte tentaciones y luchas. Santiago quiere que nosotros seamos más prácticos y que empieces a evitar la tentación y a controlar la tentación y a dominar la tentación, cuidando lo que hay en tu corazón, buscando que Dios ayude tu alma, buscando que Dios haga una obra milagrosa en tu persona, en tu ser. Y eso es a lo que nos lleva precisamente Santiago. Santiago quiere invitarnos a que cuides tus pasiones. Y este es un problema, ¿sabes por qué? Porque a veces cada uno de los que estamos aquí no nos conocemos. Si tú estás queriendo caminar con Dios, necesitas conocerte. Necesitas conocerte. Necesitas saber, por decirlo así, como que de qué pie cojeas. ¿Cuál es el talón de Aquiles en tu vida? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuáles son las cosas que de alguna forma vas a ser muy susceptible a ser tentado?
si era la ira, si es la amargura, si es el enojo, si es de alguna forma ahí la codicia, si son los pecados sexuales, si es ahí el tomar lo ajeno, el robar, el hurtar, si es de alguna forma el maldecir, el no tener cuidado en tu boca, si es de alguna manera a lo mejor alguna otra cosa en tu vida. Tienes que conocer tu vida, conocer precisamente quién eres tú. ¿Quién es Adán? ¿Quién es Adán? No, pues Adán era así, era de esta manera, vivía de esta forma. Ah, pues esas son las cosas en las que debes de cuidarte. Porque ahí estarán las concupiscencias, ahí estarán las invitaciones. Tú vas a ser más tentado de acuerdo a las concupiscencias que tienes o tuviste si eres creyente. ¿De cuáles cosas te sacó Dios? Bueno, ahí vas a ser tentado. ¿Cómo eras antes de venir a Cristo? ¿O cómo eras antes de que Cristo hiciera un cambio en tu vida y salvara tu alma? ¿Cómo eras? Bueno, ahí vas a ser más tentado. Si eras tú un borracho, pues mira, no vayas cerca de aquellas personas que están ahí en la bebedera, en el alcohol, y no estés ahí haciendo amistad y vínculo ahí con ellas, porque vas a estar siendo tentado. Vas a estar siendo tentado tú, y además tú vas a estar tentando a Dios. No, es que es por fe, hermano. Yo soy fuerte porque tengo la fe de vencer estas cosas. Mira, quizás tenga que ver la fe, pero no es la manera de mostrar la fe. El sabio ve venir el mal y se pone a salvo, se esconde. Pero el simple ve venir el mal, pasa y recibe el daño. Entonces la Escritura nos hace referencia a que tú vas a ser tentado de acuerdo a las concupiscencias, tus placeres, aquellas cosas de las cuales te gobernaba Satanás y obraron en tu vida. Bueno, quiero decirte algo muy importante. ¿Sabes cuál es el problema de que muchas personas no pueden dejar sus pecados? Que hay deseos y hay pasiones tan fuertes que se han convertido en el rey de su vida. Sí. El cigarro no lo puedes dejar. Bueno, es que el cigarro es el dueño, es el amo de tu vida. No puedes dejar ahí el alcohol. Bueno, es que esa es la realidad. La realidad es que el alcohol se ha convertido en el rey de tu vida. No puedes dejar la codicia. Bueno, es que la codicia es el rey de tu vida. Y cualquier pecado que está gobernando en tu vida, ¿sabes cuál es el problema? Que es una pasión tan encendida en ti que gobierna en tu ser. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, verso 12, por favor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, el pecado ha logrado reinar en la vida de personas a causa de que las concupiscencias han influido. Si tú dejas que esas pasiones, esos deseos, esas concupiscencias ganen, conquisten tu voluntad, dirijan tu voluntad, el pecado va a reinar en ti. Ahora, la verdad es que esto es lo que lleva precisamente en este libro, en esta epístola de Romanos, a declararse como el fracaso o declararse la ruina del hombre. ¿A qué voy? En el capítulo 7 habla precisamente la experiencia de una persona que, conociendo la voluntad de Dios o sabiendo lo que es bueno, quiere hacer lo bueno, pero no logra salir de ese estado. No lo vence, no logra romper las ataduras, no logra romper ese gobierno, ese reinado, ese poder de influencia que tiene ahí en su vida, en el cual está atado. Y el hombre que está en esa experiencia, ahí en el verso, en el capítulo 7, al final de este capítulo, dice: miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me ayudará? ¿Quién me ayudará o quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, el pecado tiene poder en la vida de una persona porque la persona le da la autoridad o las riendas a las concupiscencias. Es decir, como que el que dirige tu vida no es tu voluntad, sino que te dejas, abandonas tu vida a tus concupiscencias, a tus deseos. Y eso va a generar que el pecado reine en tu cuerpo. Reine en tu vida, reine ahí en tu ser.
¿Sabes? Esto es precisamente a lo que también Santiago nos lleva. Cada uno es tentado de sus propias concupiscencias. Cada uno es tentado de sus propias concupiscencias. Cada uno va a ser tentado de ello. Y la verdad es que Santiago lo que busca es que entendamos el origen de esas pasiones. Esas pasiones, quiero decirte, todos nosotros las tenemos. Aún aquellos que son cristianos, creyentes, tienen pasiones. Si no cuidamos esas pasiones, nuevamente toman control y rienda de nuestra vida. Ahora, por otro lado, también los pecados van a lograr reinar en la vida de una persona si la persona le deja esas riendas al pecado. Perdón, a las concupiscencias. El pecado va a reinar en una vida si esa persona le deja las riendas a las pasiones, a las concupiscencias, a los deseos. ¿Y qué nos dice Jesús? ¿Qué es lo que quería también Santiago ayudarnos a recordar y a encontrar como solución? Vamos a ver aquí ya la parte de la solución. ¿Cómo vencer la prueba y cómo vencer las tentaciones? Bueno, primero en el Sermón del Monte Jesús nos enseña a cortar con la tentación, a cortar con las pasiones, a cortar con esos deseos que pueden salirse de control. Vamos a ver Mateo capítulo 29, verso 30. Mateo capítulo 5, verso 29. Mateo capítulo 5, verso 29 al 30. Jesús nos está hablando y nos dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y bueno, la interpretación equivocada de este texto sería hacerlo en un sentido literal. Oiga, hermano, es que yo me siento tentado a agarrar lo que no es mío, a agarrar este celular que veo aquí a la mano. Es que yo soy muy tentado a querer ahí tocar a una mujer que no es mi esposa. Bueno, la interpretación equivocada sería decirle a esa persona: pues córtate la mano. No, esa sería la interpretación equivocada de este texto, porque no nos dice eso. No está hablando en un sentido literal. Oiga, hermano, pues es que yo creo que también necesito sacarme el ojo, porque soy muy dado a codiciar lo que no es mío. Y si codicio a la mujer de mi prójimo, y si codicio ahí las riquezas de otra persona, pues yo creo que también me va a ayudar sacarme el ojo, ¿no? Sería la interpretación equivocada de esto. Cuando la Escritura está hablando y Jesús está hablando de este texto, la verdad es que la palabra lo que nos está haciendo referir es a que nuestras pasiones sean cortadas de tajo. Aquello que te va a llevar precisamente a sentirte inclinado a caer en el pecado. Y no solamente implica tus pasiones, implica todo lo que se conjuga como ese factor que va a propiciar para que sea adecuada la tentación y sea adecuado la prueba. Es decir, si es el mundo, tienes que cortar con cosas del mundo. Si es tu amistad con el mundo, y eso es a lo que nos llevaba Santiago, ¿verdad? Vamos a verlo. Santiago capítulo 4, por favor. Si tú quieres pasar la prueba, quieres resistir la prueba, ¿qué decía Santiago? En el capítulo 4, verso 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Las pasiones que están en vuestros miembros. Pero también dice el verso 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y bueno, este texto nos hace referencia a ser fieles a Dios, permanecer en fidelidad a Dios, porque habla en un sentido de adulterio, ¿no? Como aquellos que son creyentes y están unidos a Cristo, están enlazados, están casados con Cristo, están unidos en un pacto con Cristo, deben de ser fieles cuando venga la tentación y cuando el mundo los quiera seducir al pecado, a la maldad, a las cosas contrarias a Dios, ellos deben de ser fieles a aquel que les ha amado, aquel que les ha hecho tener un pacto, y es precisamente ser fiel a Cristo.
Pero también este texto nos hace referencia a que la dice ahí la amistad, ese concepto de amistad, ¿sabes a qué se refiere? Es una palabra griega que significa filos, o más bien es filos. La palabra filos está relacionada precisamente a amistad. Amistad. El tener involucra un sentido de amor, implica un amor, y por un lado como que es algo así recíproco. O sea, filos está hablando de dos personas que se atraen, y nos pone al mundo como si fuese una persona, y pone tu alma precisamente como la otra persona. Entonces, la amistad implica a que dos están ahí atrayéndose el uno al otro. Como que el uno al otro se coquetea. Y entonces, el uno, ese sentido ahí de coqueteo permanece hasta que ambos lo permiten. O hasta que uno de ellos corta con eso. La idea es de una persona que es amada y quiere ser amada, pero también aquel que busca amar, o sea, se da a amar. Entonces, la amistad involucra ahí a dos personas que se agradan, que le gusta. Entonces, esta idea que nos transmite Santiago aquí es de que una persona está siendo seducida y está siendo atraída porque el mundo tiene sus atractivos, pero él no ha hecho nada para cortar con eso. Ahora, lo que nos habla aquí Santiago es precisamente que debemos de cortar con eso, cortar con esa amistad, cortar con esa amistad, con esa codicia, con ese deseo de estar mirando aquí lo de este mundo y estar poniendo nada más nuestros ojos aquí en esta tierra, sino más bien pensar en lo eterno. Dejar las cosas de este mundo y pensar en las cosas eternas. Entonces, ese es un primer punto. Cortar con cosas que te van a llevar al pecado. Eso es lo que decía Jesús también ahí. Corta con aquello que te va a hacer ocasión de caer. Mira, si el afán te vuelve tanto y la palabra de Dios no está morando en ti, pues ya quítale un poquito de tiempo a tu trabajo y dale tiempo a las cosas de Dios. O sea, dale tiempo a Dios y medita en la palabra de Dios, busca a Dios, toma decisiones con Dios, ora a Dios, pídele a Dios ayuda en tu vida, para que entonces tu vida esté siendo fortalecida, nutrida, afirmada, afianzada, fortalecida, y resistas la tentación. Si no hacemos eso, pues la verdad es que no es mágicamente, no es místicamente. No va a pasar algo diferente. Tú tienes que dar un paso ahí. Hay que cortar con esa amistad del mundo, con ese coqueteo en las cosas del mundo. Corta con aquello que te va a hacer caer. Y otra situación que implicaba lo que Jesús decía, si algo te es ocasión de caer, implica también tus miembros, tus deseos, las pasiones que están en tu ser. Y eso es lo que habla Colosenses 3:5, diciendo que debemos de hacer morir lo terrenal. Colosenses 3:5 nos dice, debemos de hacer morir lo terrenal. Y cuando habla de lo terrenal, se refiere a las cosas que hay en nuestros miembros, en nuestro ser, en nuestras personas, esas pasiones que están desenfrenadas, esos deseos que se desataron en nuestras vidas. Tienes que deshacerte de eso. Por eso después habla de fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y habla de distintas cosas que te van a estar inclinando hacia el pecado. ¿Y qué nos dice? Debes de hacer morir eso. Ahora, esta es la enseñanza que está en la Escritura. ¿Recuerdas que el pecado reina en una persona porque esa persona decidió obedecer sus pasiones? Bueno, ¿qué debemos de hacer para que las pasiones mueran? Tienes que arrepentirte. Tienes que pedirle perdón a Dios. Tienes que pedirle perdón a Dios en tu vida. Tienes que cortar con el pecado, tomar una decisión en tu vida. Y esas cosas necesitan venir precisamente a menos en tu vida. ¿Esto cómo se logra? ¿Cómo puedo hacer que esas pasiones
esas pasiones vengan a menos. Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 1, verso 8. Santiago 1, 8 nos habla aquí de algo que no está, quizás, no se observa tan, tan fácilmente, pero está aquí en este texto. Dice aquí, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esta frase, nos hizo nacer por la palabra de verdad, ¿sabes a qué se refiere? Está hablando de un nacer de nuevo. Está hablando de nacer de nuevo. Y una persona que quiere renunciar a sus pasiones, que ve el fruto de sus pasiones, ¿qué fruto ha traído las pasiones en tu vida? Ha traído, como decía, las concupiscencias vienen a tu vida, producen un pecado, hay un pecado y el pecado va a producir en ti muerte. Lo único que producen las pasiones y las pasiones cumplidas o llevadas a cabo son los pecados, y el pecado produce muerte. Los frutos de una vida de haber seguido esas pasiones son vergonzosos. Cada vez la persona se denigra más. Cada vez la persona se está corrompiendo más. Entonces, cuando una persona entiende hasta dónde ha caído por culpa de sus pasiones, por causa de sus pasiones, por causa de que él le ha dado las riendas a las pasiones, entonces esa persona debería de sentirse, pues, realmente convicta por Dios. ¿Convicta en qué sentido? Convicta primero en que no va a heredar el reino de Dios. Segundo, en que él necesita un milagro en su vida para salir de ese estado. ¿Quién puede sacar a una persona? ¿Cuántas veces esa persona ha querido salir por sus propias fuerzas de la mentira, de la maledicencia, de la borrachera, del cigarro, de esta cosa, de aquello, de los pecados sexuales? ¿Cuántas personas han querido salir y fracasan y vuelven a tropezar y vuelven a caer? ¿Qué necesitas? Necesitas pedirle la ayuda a Dios. Por eso, en un contexto también, la escritura ahí en el capítulo 4 dice, humíllate delante de Dios. Humíllate delante de Dios. Esas pasiones están en tu vida y tú necesitas nacer de nuevo, ser una persona diferente, ser transformado. Aquí en el verso 18 es a lo que hace referencia a Santiago. ¿Cómo el hombre puede vencer la tentación? Tú necesitas arrepentirte, entregarte a Jesús, ser una nueva criatura. Ser una nueva criatura en tu vida, para que ya más esas pasiones ya no estén gobernando en tu vida. Ahora más bien, por la obra de Dios, por la obra del Espíritu, precisamente tú seas renovado, transformado. Haya en ti una nueva creación. Nacer de nuevo. ¿Esto cómo viene? Dice, nacemos de nuevo por la palabra de verdad. ¿A qué se refiere la palabra de verdad? Se refiere al Evangelio. El Evangelio nos habla de eso. Nos habla precisamente de que Cristo ha venido a dar su vida por nuestros pecados, por lo cual tú necesitas arrepentirte de tus pecados, entregar tu vida a Dios y dejar que ahora sea Cristo el que gobierne tu vida y ya no sea el pecado el que gobierne en tu vida. Eso es lo que nos habla el Evangelio, esa es la palabra de verdad. Jesús dice en la Escritura y en Juan capítulo 3, hablando con un hombre, le decía, Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Aquel hombre no entendía, decía, ¿cómo es eso posible, Señor? Yo ya soy viejo, ¿cómo me voy a volver a meter en el vientre de mi madre para nacer nuevamente? Mira, no es así, Nicodemo, necesitas un cambio en tu vida, y esto solamente lo obra Dios por su Espíritu en tu vida. El nacer de nuevo nos hace referencia a la Escritura, que es esa transformación donde Dios regenera tu vida. Hay una regeneración, cambia un corazón endurecido por el pecado, habituado al pecado, realmente leproso, sucio, insensible a las cosas espirituales, habituado a lo del mundo, deseando las cosas del mundo, por dentro está llagado, por dentro está enfermo, por dentro está muy mal y necesita ser curado, sanado, transformado. Y mira, la verdad es que eso solamente es un milagro que puede hacer Dios, no lo hace la religión. Nicodemo no alcanzó a ser una nueva persona y Jesús le plantea,
mira Nicodemo, ni tú con todo tu tiempo de religioso, con todo tu tiempo en la religión, puedes ser una nueva persona. Necesitas aquí el milagro de Dios, y ese milagro viene por el Espíritu de Dios. Entonces Nicodemo necesitaba ser transformado, y quiero decirte, el nacer de nuevo es una obra que solamente hace Dios. No lo hace una congregación, no lo hace un ministro, no lo hace un predicador, no lo hace la doctrina, no lo hace una persona, no lo hace un movimiento, una iglesia en particular. Es una obra que hace el Espíritu Santo en el corazón de las personas que se disponen, que se entregan, que se rinden, que reconocen su necesidad, que ven a Cristo crucificado. Y quiero decirte, eso es lo que realmente ayuda a vencer la tentación. Toda prueba y toda tentación es librada gracias a que viene la ayuda de Dios por su Espíritu. Ese nacer de nuevo implica que la persona le son perdonados sus pecados del pasado, son perdonados sus pecados, que en su vida hay una obra del Espíritu, y ahora el Espíritu es el que toma las riendas, es guiado por el Espíritu, esa persona anda en el Espíritu, busca las cosas del Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu, y por eso la Escritura, tanto en Romanos, en Gálatas, nos hacen referencia a aquella persona que es guiada por el Espíritu, es dirigida por el Espíritu, va a estar en contra de las cosas de la carne. Y va a vivir una vida que agrada a Dios. Y eso implica que la persona va a poder vencer el pecado, va a poder vencer va a poder vencer el pecado, va a poder vencer la tentación. Entonces, esto solamente lo hace Dios, amado. Van a venir pruebas, hay dificultades, hay distintas situaciones. Vamos a terminar con dos textos, por favor. El primero de ellos está precisamente en el verso 12, capítulo 1 de Santiago, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esta palabra, bienaventurado. El bienaventurado quiere decir dichoso. Y esto nos lleva a recordar lo que Jesús habló en Mateo 5, diciendo que son bienaventurados aquellos que se encuentran en distintas pruebas, aquellos que están siendo probados por causa del reino de Dios. Y a veces tomar la decisión de seguir a Dios implica que otras personas se opongan a ti, ya no te miran igual, ya no te ven de la misma forma. Antes era su amigo, pero como tú has querido decidir cortar con las cosas del mundo, entonces ellos siguen siendo amigos del mundo, tú te has constituido un enemigo del mundo, ahora ya no quieren ser tus amigos. Te desprecian, te miran mal, te desaprueban, te critican, te señalan, se burlan, hacen esto y quizás enfrentas pruebas, pero dice ahí, eres bienaventurado. Cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda cosa de mal contra ustedes, mintiendo. Y dice, gozaos y alegraos, porque así hicieron con los profetas que fueron antes de vosotros. Eso está ahí en Mateo capítulo 5, del verso 10 al verso 12. Y dice, gozaos, lo mismo que nos dice Santiago. Si estás en una prueba, si estás en una dificultad, entonces debe de haber realmente un gozo, si es por esta causa, por buscar a Dios, por agradar a Dios. Si estás viviendo el tiempo de la tentación, de la dificultad en tu vida, lo que nos dice la Escritura es que debes de cortar con el mundo, la amistad con el mundo, y lo que dice también Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tienes que resistir esos embates del diablo, resistir esos embates del mundo, y lo que nos dice aquí la Escritura es que el diablo va a huir. Esas pasiones también van a ser reducidas porque Dios envía su Espíritu precisamente para ayudar a aquellos que quieren agradar a Dios. Entonces, Santiago nos plantea que si nosotros queremos caminar, hacer la voluntad de Dios, puede haber esas pruebas, esas tentaciones,
pero también lo que nos deja ver la Escritura es que Dios quiere ayudarnos a vencer esas pruebas. Corta con esas pasiones. No dejes que esas pasiones gobiernen en tu vida. Entrégaselas a Dios. Rinde esas cosas. Renuncia a esas cosas. Cristo murió en la cruz a causa de los pecados. A causa de los pecados. Y entonces Jesús quiere que nosotros cortemos con esos pecados. Cortemos con esas pasiones. Quiero invitarles para que nos pongamos de pie. Vamos a terminar con una oración. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, Padre, queremos rogarte que tu gracia venga, Señor, para vencer las pruebas y vencer las tentaciones. Que aquellas personas que no han renunciado a sus pasiones puedan identificar la necesidad, Señor, de renunciar a sus pasiones. Que esas pasiones sean crucificadas, como dice Gálatas, Señor. Que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Señor, que ya no gobierne más la carne, que ya no gobiernen más las pasiones, sino que puedan encontrar libertad. Libertad en ti, Señor, la libertad que tú das. Aquellos que son creyentes, Padre eterno, que pueden vivir o estar atravesando el tiempo de la tentación, ayúdanos a no olvidarnos, Señor. Tú nos mandabas: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Padre, ayúdanos a negarnos a esas pasiones. Ayúdanos, Señor, a renunciar, a cortar con esas pasiones. Queremos rogarte que nos ayudes a ser fieles. El mundo, Señor, busca seducir, atraer. El diablo pone delante de nosotros cosas, Señor. Pero que podamos ser fieles a ti, Señor. Dice tu palabra que en ti no hay sombra ni variación, Señor. No hay cambio en ti, eres inmutable, Señor. Tú has sido fiel, ayúdanos a permanecer fieles. Ayúdanos a esperar con paciencia, Señor. Con paciencia, Señor, viendo que tú no permites que ninguno seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Porque tú das, juntamente viene la tentación, pero tú das una salida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser pacientes, esperando tu gracia, esperando tu favor, viendo cómo se cumple tu propósito en nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, queremos rogarte, Padre, que estés, Señor, ayudándonos a ser creyentes que libremos la tentación. Aquellos que aún no han encontrado la salvación, Señor, rogamos en el nombre de Jesús que tú les ayudes a que sus vidas la rindan a ti, Señor. Que ellos entreguen todo su ser a ti, Padre, que renuncien al pecado, que se arrepienten del pecado, Señor. Y que vengan a ti, Señor, que entreguen su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos hermanos que están en pruebas, dificultades, aquellos que son perseguidos, aquellos que viene una situación difícil en su vida o están en una situación difícil, fortalece las manos, Señor. Fortalece sus vidas, afirma sus almas, que su fe no falte, Señor. Que tú estés ayudándoles. En el nombre de Cristo nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Dios.